Y no más para darle un consejo.
y juro que de robarla, aunque tenga jardinero.
¿Cómo están por allá? Espero que estén bastante bien. Que les cuento que aquí ya son las 4:16 y apenas los estoy saludando. Sí, ¿verdad? Qué mala educación, Laura. Hasta apenas está saludando. Pero sí, hermosas, es que he andado súper ocupada. Ya tengo que... Hace que dos semanas que regresé a México y apenas... Estoy haciendo mi primer video de regreso de mis vacaciones. Pero es que no es que no haya querido, hermosas, nomás de que he estado un poco atrasada de las cosas que tengo que hacer aquí en la casa, ¿verdad? Pues tuve unas semanas muy complicadas. Luego, pues como pueden ver, uno llega al trabajo, aquí acomodándose otra vez a la misma rutina. Lo bueno que los niños están de vacaciones, así que por esa parte no me tengo que preocupar. Pero en lo de afuera sí tenía muchas cosas que hacer. Como se pudieron haber dado cuenta, las que vieron mis videos de México, nomás creo que estuvo lloviendo las dos semanas que estuve allá de vacaciones, estuvo lloviendo todos los días. No dejaba de llover. Si no era en la mañana, era en la tarde, pero de ahí no paraba la lluvia. Entonces, lavé muy poquita ropa allá. Así que de 4 maletas que me llevé, 3 regresaron con ropa sucia. Sí, con ropa. Ahorita les voy a hacer a los niños un agua de Jamaica. Yo compro de esta. Están súper ricas. Esta es la marca que más me ha gustado porque he comprado de otras marcas y no me gustan. Me gusta más esta. Y ya, así es como queda, súper fácil y rico. No le tienes que agregar azúcar nada porque ya está dulce. Pues lo único que nomás es ponerle agua, le echas la Jamaica y lo mezclas y ya. Ahí va quedando la carnita asada. Y acá estamos hoy. Acá mi marido va a hacer una salsita. Aquí ya tiene el pollo, cebolla, chorizo. Y ahí está la asadita. Así que ahí vamos.